Segundo premio, EPRA, o programa desde Galicia para o mundo, da productora Pórtico Audiovisuales. Recollen o premio Carmen Chao, a súa directora, e María Blanco e Natalia Palmou, xornalistas do programa. Qué entrañable programa, ¿eh? Veterano, emitido desde el año 1993. Vímolo na televisión española, vémolo na canal internacional de televisión española e agora tamén na televisión de Galicia. É entrañable porque aí aprendimos todos e vimos tanto de Galicia, seguimos vendo tanto da nosa terra. Lalín reconoce cada año la evolución, la promoción y la pasión gastronómicas. Y lo hace entregando premios. Les vamos a dar ahora el nombre de los galardonados y les avanzamos que entre ellos está este programa, Desde Galicia para el Mundo, que ha recibido el honor del segundo premio periodístico gastronómico Álvaro Conqueiro. El primero ha recaído en el prestigioso periodista Cristino Álvarez. ¿A dónde están esos aplausos de Lalín? ¿Dónde están los corazones? Ahí está. Parabéns. Segundo dos premios, atención, Álvaro Conqueiro. Segundo premio, EPRA, o programa desde Galicia para o mundo, da productora Pórtico Audiovisuales. Recollen o premio Carmen Chao, a súa directora. Por la capacidad de difusión de los valores de la gastronomía gallega en Galicia, España y en el resto del mundo, y por la buena calidad del trabajo estético y visual en estos más de 20 años de trayectoria. Desde Galicia para el Mundo ha sido galardonado con el segundo Premio Nacional de Periodismo Gastronómico Álvaro Conqueiro. Porque ahí aprendimos todos y vimos tanto de Galicia, seguimos viendo tanto de nuestra tierra. Moitas felicidades. Noraboa. Iso é o primeiro premio Álvaro Conqueiro, o mellor traballo xornalístico gastronómico é para o xornalista Cristino Álvarez Herrero por os seus artigos para a Axencia Efe. El gran vencedor de la vigésima edición fue el periodista coruñés Cristino Álvarez. El jurado destacó la calidad de su escritura, el rigor de su documentación, junto con su trayectoria y su proyección mundial. Cristino Álvarez lleva media vida, más de 30 años, contando, como él dice, relatos gastronómicos. Felicidades. Felicidades. Parabéns. Muchas gracias. Cristino Álvarez. Muy buenas noches. Buenas noches. Prometo ser mucho más breve que Almodóvar. Yo cuento historias. Pienso que cuanto más sabes de una cosa, más te gusta. Entonces, yo modestamente trato de que la gente sepa más de algo para que le guste más y disfrute más. Creo que hago disfrutar a la gente, no sé, es de lo que se trata. Queridos amigos y amantes del cocido de Lalín. Me mueve la... Hoy Lalín se viste de gala como un pregonero de absoluto lujo. Yo no os voy a contar el currículum. Caius Apicius, el seudónimo con el que publica sus textos, ha difundido su trabajo en la Agencia EFE por todo el mundo, así como en la revista Sobremesa y el periódico La Voz de Galicia. Él es un hombre con formación jurídica y formación económica. Sin embargo, se ha empeñado en hacerse informador científico, divulgador científico. La exaltación del cerdo es el cocido con más presencia porcina del mundo. Hay cocidos en todas partes del mundo, no solo en España, pero ninguna pone el acento tanto en el cerdo como el de Lalín. El Lalín es coger un cerdo y tirarlo encima de una fuente. Ya la... Tengo que agradecer esto. Primero porque para un jornalista llevar un premio que leva o nome dese monstro de literatura galega e española que era don Álvaro Conqueiro. Tilda de tremendo honor el recibir un premio en su tierra, y más aún cuando lleva el nombre del escritor mindoniense Álvaro Conqueiro. Por la súa labor continua e forte en prol da gastronomía galega, da cociña galega de sempre e da agora. Moitas felicidades, Cristino. Señoras e señores, con este momento lindo de corazón a corazón,